dije yo, bueno, ni modo. La abeja, la Sofía la agarra camino. Aquí la abeja estaba en la torre, la Sofía. Y eso la agarra camino y ya. El 31, sí, el 31 de Dios, sincero. Yo va con una tía y mis primas. No, va sola tampoco. Entonces, el 31, cuando le dijo me voy del todo, ahí sintió usted, y más que el 31. Me dolió. Uh-huh. Me dolió y de la vi salí con las maletas. Sí, lloré. Bueno. Sí, lloré. ¿Usted la fue a dejar? Sí, yo fui a dejarla y después llega su hijo. Ajá. Y vámonos. Y yo. Es bien difícil, pero a veces mis compañeros les cuento también la experiencia de que cuando el desapego, ¿verdad? De sí. Los hijos, y no, pues tenía que volar, me dicen los compañeros. Y sí, la verdad, aún lo estoy aceptando. Y otra que me dolió fue que viene y me dice un lunes de esto, me dice, hey, mamá, me dice, ya me pagaron. Uh-huh. Y le digo yo, ¿así? No le pregunté cuánto te dieron, cuánto ganaste, ni nada. Y me dijo, mira, este billete qué bonito. Y me enseñó lo de a 50, va. Y yo, ah, qué chivo, cómprate algo. Y después agarra otro billete y me dice, mira, aquí estos otros están chivos. Ah, sí. Y con eso llegó a la cocina, ¿verdad? Y me dice, toma, es tuyo. Pues, sentí que... Dije yo, bueno... Me puse a llorar otra vez. Ajá, sí. Y está contando y quiere llorar otra vez. Pero no se vale. Sí, pues sí. Usted dice siempre la ha querido como una niña y ahora viene esa niña y ya le ayuda. No, pero ¿qué? Se siente bonito. Yo esperaba que no me dieras. Ajá, es que eso es. O sea, el detalle. El detalle de ella porque... Ajá, no agradecimiento tal vez, sino como que la responsabilidad tal vez. Agradecimiento porque obviamente la madre y todo, ¿verdad? Lo que ha luchado por ella, porque el trabajo y todo lo que ha pasado y todo, obviamente para que ellas pues tuvieran una mejor vida. Sí, igual cuando fue la pandemia también las dejé bastante tiempo, porque nosotros sí nos quedamos... Ah, sí, usted estaba en primera línea prácticamente, ¿verdad? Y entonces por no enfermarla a ella porque siempre fue bien delicadita, mi mamá me esperaba allá. La puerta con una. Que no, con un guacal con rizo, no en tres. Ajá. No bien fumigada. Sí, no lo hacía. No por podía ella. Salir a la puerta yo porque. No, desde el portón. Entrate, encerrate en el cuarto. Y ahí se. Ya de ahí solo entraba mojada, con la toalla. Entonces, ese primer pago, Heidi. Pues la estabas como probando a tu mamá, a ver si me pide, a ver si no me pide, a ver si me dice cuánto le voy a dar. No. O no, vos sabías que no lo iba a hacer ella, solo es. ¿Cómo llegarle? La mamá llegó muy simple. ¿Cómo decirle, mamá, toma este para vos? Sino que le sí, porque yo sé que ella no esperaba que yo le diera, porque yo sí esperaba que me preguntara, ¿a cuánto te dieron? ¿Cuánto te pagaron? Ya te pagaron y eso, pero no me preguntó y yo dije... Pues no sé. Sí, el día que le pagaron allá bien al líder me decía, mi primer pago, que no sé qué. Así, no, me mandó una foto en la noche. Sí, le mandé una me foto. Me mandó una foto en la cama con un montón de dios. No. Le digo yo a mi compañera, y le digo yo, mi hija, ay, qué chivo, me dice, ¿la, ya le va a dar dinero? No sé. Entonces cuando vino, no me esperaba. Y así pasó con mi hijo, uno de los mayores también, cuando se fue para Estados Unidos y me mandó la primera vez, lloré. Pasé una semana con el dinero ahí guardado, no me lo quería gastar. No lo quería gastar. Bien, yo cuando tengo un billete así, va. Ajá. ¿Y el tuyo ya voló, Heidi? ¿Ah? ¿El tuyo ya voló? Ya. Mire, cama, a ella le pasó lo mismo que a mi papá cuando yo me fui para la sede, lloraba. ¿Cuándo? De alegría. Sí, yo me imaginé que de alegría. Entonces, Heidi, primera vez que trabajas prácticamente así, como, ¿sí puede llamar trabajo esto, va? Porque cuando estaba en la escuela, unas amigas comenzaron a trabajar en una compañía que hay aquí,
y yo le dije a mi mamá que yo también quería entrar y ella me dijo que no. ¿Qué se siente bonito uno cuando empieza a trabajar y gana su primer sueldo? Uno siente bonito porque no es parte, digamos, de que uno está acostumbrado a eso. Y ya apoyarle a los papás, después de que ellos lo han apoyado tanto a uno, se siente bien bonito. Sí, porque la verdad le han costado mucho sacrificio. Mucho. Y pues he tratado la manera de darles lo mejor que puedo. Sí. Y lo mejor de mí. Así que hoy que me ayude ella. Y así te vamos a tener que mantener. Vaya. No, pero es que no puedo dejar de trabajar. No puedo. Pero ya es como una ayuda más. Sí, claro. Y uno ya se siente bien bonito. Sí. Entonces, bueno, otra cosa que nos contó Heidi también es con respecto al estudio, que usted ha sido bien firme con eso. Y que le decía, tenés que seguir estudiando. Pero, pues ella ya se había puesto, no mamá, hoy sí ya no quiero. Lo que pasa es que le di universidad porque ella era pensionada del seguro. Uh-huh, sí. Entonces ya el otro mes tengo que ir y decirles, mire, la niña ya está trabajando. Porque, pues, tienen que sacarla. Entonces, para darle baja, yo sí. Yo me esperaba una licenciada en administración de empresa. Mi papá también. Tu papá también. Pero ahí está la Sofi. La Sofi sí va a ser licenciada. La Sofi va a ser mi hermano. ¿No sería entrar también al canal, va? Va a entrar Sofi. Va después, tío. Para acabársela. Va como de ropa fina, la verdad. Sí, cuando compraron 18 años, Heidi sale y vos la repartes. Ya por viejita te la vamos a venir a dejar. La mandamos para acá y nos llevamos a la sombra. Entonces, pero igual, no era solo por la pensión, sino que porque usted quería que... Yo quería que fuera mi profesión. Pero al final, los hijos... Cada quien elige su camino. Quieren, ¿verdad? Y el día de mañana que me digan, por vos no estudié yo. Uh-huh. Exacto. Entonces, pero igual, yo créame que... Me siento bien orgullosa de ella y de todos que hacen lo más que pueden, ¿verdad? Porque yo no me como un huevo. ¿De verdad? No, yo no me como un huevo. ¿Reto para la mami? ¿Y vos, Sofi? ¿Y vos, Sofi? ¿Te comes un huevo? Nunca he intentado. Igual lo mismo dijo ella. Nunca he intentado, pero... Ajá. No, fíjese que con la fresa, vaya, cuando me dijo el Diablito, va, y Emerson de ella, me dijeron, yo conozco una amiga allá de San Isidro, pero me dice, ella muy bien fresona, me dijo, yo creo que una semana va a aguantar aquí, si acaso. Le digo yo, decile a ver qué tal. Y cuando la llevó al cabal, ¿verdad? Lo primero que porque yo no la conocí el día que fue a la cena, yo no la conocí. Porque sí fue a la medio cena. Vi la portada porque andaba grabando, creo que la Angie yo o alguien. Grabando, andaba, bueno, grabando. Yo grabé ese momento. Okay. Sí. Entonces yo no la... Y la estaba cuenteando. Ajá, no fui yo porque estaba ocupado. Entonces, la conocí hasta que llegó el 31, cuando él ya se la llevó, que había llegado. Y entonces... Ajá, sí, a la fue a dar. Entonces y le vimos así como, esta fresa no va a aguantar ni una semana, dije yo. Es más, pensamos de que el 31, luego el primero se vino para acá, creo, con usted, ¿verdad? Iba a llegar hasta el 3, dije... Ah, el 3 ya no va a venir. Y le dije yo, te vas a ir. Y me dijo, sí. Uh-huh. Y a de eso también le dije, te vas a ir. Sí. Entonces, es que le ha gustado. No, los lunes me preguntan lo mismo. Yo creo que te va a preguntar también. Ah, sí. Porque ya se acopló de paz, ya le gustó allá, ya se orientó. Ah, fíjense que su hija, lo que le venía comentando al Diablo ahora, va, bueno, temprano. De que tiene algo como un carisma que ha caído bien con mucha gente, los suritores. Ajá, sale a ver. Pero le han mandado regalos. Uh-huh. En el departamento de ella. Aparte de que son otra vez el que anda ahí mal de la panza, no, pero él entra a todos los retos. No, como, sí. Lo que estaba diciendo Esteban, de que tiene bastante, o sea... No sé qué le han visto porque la gente le ha agradado. Sí, le ha agradado la personalidad de ella más que todo. Uh-huh. Porque lo que le veníamos, estábamos hablando de las oportunidades que,
que pues sí, pero a pesar de que tiene a veces como 3 semanas de estar ahí, las oportunidades son grandes las que han llegado. No, y que se ha acoplado, también bastante bien. O sea, de una vez llegó a hablar, no llegó a estar callada ni nada, sino que iba a meterse. Y como le decía, tiene como, porque yo parece que le dije, hasta el primer día le dije, es que vos estás hecha para esto, le dije, cuando llegó, creo que le dije, cuando estaba medio ahí conociéndolo. Ajá. Es que no era licenciada, era youtuber. Ajá, yo creo que esta era la carrera de ella, nomás de que usted no le supo interpretar. ¿Por qué no nos manda a hacer un diploma? Tal vez así nos valora. Ajá, un poquito bien. Cama, así cuando me vaya para Estados Unidos, ¿cuál era su trabajo en El Salvador? Youtuber. No, pero ahora dice que va a tirar una nueva rama, youtuber y tiktoker, dice. No, yo no, yo solo youtuber. Ajá, ya no vas a poder salir. Cuesta salir de ahí, no creas que no. Yo me prefiero. Así que, pues sí, como dijo el diablo, allá se le vienen bastante bonitas oportunidades y amistades también. Ajá, y amistades también. Nomás es que tiene que estar ahí pendiente del teléfono. Ayer la que quiero, porque alguien me puso queja de que no responde y de mala gana responde. Pero ayer la que quiero. Ya le aconsejé yo. No, también en los envíos han llegado bastante, ¿sí?, a decirme de que ellas les comentan y no les contestan los mensajes. Es que da igual, acuérdese que no es. No lo vean así como que ella no contesta. No, es que no, o sea, no es eso. No, a veces cuesta responder el mundo. Yo soy real, yo siempre digo no contesto, pero no es porque en realidad no contesto. Yo les digo, miren, si ustedes fueran a ver el teléfono a la vez y cuántos mensajes tienen. Sí, se saturan bastante. Sí, pues yo que soy feo. Y tengo esto saturado. Y que ajá, no es solo WhatsApp, sino que también TikTok. Y... No, pero es que esa persona me dijo, aconsejámela porque si no, esta sí me dijo de perderme. Uh-huh. No le conviene. Sí, pero no, es que sí, pero...